Gracias, presidenta. He presentado varias reservas, por lo cual le solicito que, en obvio del tiempo, pudiera registrar las que no mencionaré íntegramente en el diario de los debates. La discusión del dictamen que hoy nos ocupa es un atropello más, una ocurrencia más del grupo parlamentario mayoritario. Lamentablemente, esta Cámara de Diputados se ha vuelto una vez más, no es la primera vez, la Oficina de Gestión Legislativa del presidente. La decisión de desaparecer 109 fideicomisos, y si no nos hubiéramos puesto atentos, 110 fideicomisos, que tienen reglas claras y que por años han apoyado a millones de mexicanos, nos deja ver que la verdadera intención de este gobierno no es combatir la corrupción, sino centralizar nuestros recursos para utilizarlos de manera discrecional y con enorme opacidad. Y hoy subo a esta tribuna específicamente a defender el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Justamente hoy, que mi tierra está en emergencia, no me van a dejar mentir mis compañeros diputados federales de Tabasco que están aquí presentes, hay más de 600,000 personas damnificadas en mi estado, que están en el agua. El gobernador declaró hace unos días en sesión permanente el Consejo de Protección Civil y publicó declaratoria de emergencia para los 17 municipios de mi estado. El día de ayer, el Comité Nacional de Grandes Presas confirmó que el gobierno estatal solicitó recursos del Fonden para atender a los damnificados. ¿Qué apoyos nos van a dar si ayer votaron por la desaparición de los recursos del Fonden? Tabasco es más agua que tierra. Toda la vida hemos sufrido de inundaciones. Y el Fonden siempre había sido una mano solidaria para miles de damnificados. Un valioso apoyo para la reconstrucción de carreteras y viviendas, pero sobre todo para llevar víveres y despensas a los más necesitados. Pero no solo es Tabasco. México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos naturales. Cerca del 40% del territorio nacional y una cuarta parte de la población está expuesta a estos eventos. Además, están desapareciendo la obligatoriedad de hacer reservas del 0.4% del gasto público. Esta era una buena práctica, lo que no solamente es irresponsable, sino incomprensible a la luz de cientos de miles de damnificados que están en riesgo en este momento en mi estado, en Tabasco, pero también en Yucatán, Campeche, Veracruz y Quintana Roo. Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI reiteramos que no seremos cómplices en la implementación de medidas económicas erróneas y dañinas para el bienestar de los mexicanos. La gran incógnita es, ¿para qué van a usar los 7,000 millones de pesos del Fonden? ¿En qué obras? ¿En qué estados? ¿Bajo qué reglas? Los ojos de todos los mexicanos están puestos en la decisión que tomemos desde esta Cámara de Diputados. Por eso, sin distinción política, le pido a todos ustedes que seamos ese frente común. Compañera que diputada, su tiempo se ha agotado. Gracias, concluyo. Que nos exige la ciudadanía, hay que mantener el Fonden para que la ayuda llegue a la casa de cada uno de los necesitados. Concluyo, ser representante popular significa poner en el centro de nuestras decisiones a los ciudadanos. Esta es nuestra oportunidad de actuar con enorme responsabilidad y conciencia. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Insértese íntegro el texto de la diputada Soraya Pérez Munguía en el diario de los debates de acuerdo a su solicitud. Y consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Soraya Pérez Munguía en relación a los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En votación económica se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Soraya Pérez Munguía. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.